Estamos aquí en la Cruz de la Calle Misericordia. Tenemos aquí a cuatro mayordomas: Leonardo, María Dolores, María Isabel. Bueno, ahora os presentáis, no recuerdo bien el nombre de cada una. A ver si podéis pensar. Empezando, esta cruz este año ha sido una de las más originales, la más bonita, la más comentada. ¿Quién ha sido la idea que ha dado la idea original de la decoración de la cruz? ¿Cómo ha sido? Pues esta idea la ha dado un muchacho de aquí de la calle. Que el muchacho tiene mucha idea, ¿no? Muy ideísta. Muy ideísta y empezó, dice, como no teníamos tampoco para pagar a nadie, porque nosotros no podemos tampoco... Contratar a un carpintero. Y ha sido el carpintero, ha sido el letrecista, el que ha dado la idea y el que ha trabajado muchísimo, que ha trabajado aquí en la cruz. ¿Se sabe dónde ha sacado la idea original o es suya propia? Pues es suya propia. Cuatro detallillos que hemos dado a los demás, pero casi todo es de él. ¿Es la idea vosotras la... lo decoráis? Eso, nosotros lo decoramos. ¿Y esta es la capilla de la cruz o no? ¿O pensáis comprar una...? Hombre, esta capilla es del dueño de uno de los mayordomas. Pero esto es como una cochera y al final lo tenemos nosotros. Hemos arreglado el patio y le hemos puesto arriba una lita y aquí tenemos la cruz, pero vamos, esto no es la cruz. Si algún día tiene la cruz fondo, se le tienta de que hace una capilla. ¿Pensáis comprarla y edificar aquí la capilla en este sitio? No, aquí no, en este sitio no, aquí no. Porque es que el dueño no lo va a dar. Nosotros no la vemos, la casita que está ahí, en la plazoleta. A ver si se puede comprar. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Ya esto tiene que entrar los hombres. Como no nos anime, y los hombres son los que tienen que poner pie, porque las mujeres demasiado. Y que las 12 cruces tengan ya cada una su capilla. Hombre, lo más bonito. Lo más bonito es lo más ideal, ¿no? Es que ya porque falta poca, ¿no? Y las cosas más adecuadas porque son los techos más altos y demás, esto tiene un techo muy bajo. Y aquello ya se proporciona arreglar lo que necesita la cruz, ¿no? ¿Y esta cruz la pensé dejar así tal cual para el año que viene? No, el año que viene la mudaremos. Aquí estamos. Claro, ¿y hay de decoración? De esto, claro, sí. ¿No estáis de acuerdo con esto que se está haciendo? Hombre, se debe de cambiar todos los años, ¿no? Creo yo. Es más bonito. Es más bonito, si es la que pueda ponerla mejor, mejor, y la que no, porque la ponga como pueda. Pero por lo menos que cambie. Pero dice que si cuesta mucho, que si vamos a la Roma, la cruz sí. Y nosotros no podemos. Nosotros no se puede. Porque la cruz es mismo, sin ponerle nada, ni comprarle nada, necesita 200.000 pesetas para ponerla. ¿Esto puede haber costado eso? Claro, sí. ¿Por qué se ha costado? Lo mínimo. Y es lo mismo que no tiene la cruz, ¿no? Pero aunque sea más sencilla, pero merece la pena... Hombre, pero esta cruz que nosotros no le hemos comprado nada completamente. Este año sí, he comprado, bueno, los flecos. Los flequitos, eso, pero eso no es un gasto bueno, extra, eso no es un gasto extra, pero porque un carpintero electricista. Eso es, el electricista lo ha hecho el Cándido, el carpintero lo ha hecho él, ha hecho todo. Lo único que hemos comprado los flecos y eso, que eso sí, no vale la pena, eso no es un gasto grande. Pero vamos, todos los años necesita otros gastos y tus cosas. Muchas gracias.